Fuimos invitados por compañeros como es Alejandro Lucich y el candidato Rodrigo Blas a visitar in situ este lugar, que es los eucaliptus. Realmente yo siempre he dicho que quiero un ministerio de puertas abiertas, no solo recibiendo a la ciudadanía, sino también visitando en los lugares. Decía recién que una cosa es un informe frío en un papel y otra cosa es estar recorriendo, hablando con la gente que está viviendo acá, escuchando sus dificultades, sus necesidades, viendo la realidad. Y eso es lo que yo quiero, un ministerio de puertas abiertas. Muchísima familia, muchos niños, me sorprendió unos merenderos que recorrí, realmente eso es importante y te duele ver las necesidades y qué alegría a su vez encontrar personas que dan su tiempo, su dedicación a esta causa, realmente son ejemplos de vida. Yo ya he dicho que lo que estaba funcionando bien en el ministerio va a seguir funcionando, lo que se pueda mejorar se va a mejorar y evidentemente vamos a dar una impronta. Nosotros queremos abocarnos sobre todo a la vivienda social, así que vamos a estar presentes, que me llevo bastante deberes para resolver. Esperemos que pronto lo podamos resolver.